Antes de empezar el vídeo, solo diré una cosa. Si este vídeo llega a 35 likes, haré la segunda parte de rehaciendo grafitis de suscriptores, que sé que estáis deseando, así que demostrarme que queréis realmente ese vídeo dándole un like por aquí abajo. 35 likes y haré ese vídeo. Hola, ¿qué tal? Soy Carca. Efectivamente, como estáis viendo en el título, hoy me han retado. Así que hoy me he puesto bien elegante para realizar este reto. En realidad no era para este vídeo, básicamente estaba aburrida en casa y dije, ¿qué hacemos? Pues vamos a vestirnos. Pero bueno, ya sabéis que siempre que me retan algo, yo cumplo. Así que aquí os traigo el reto que me nominó mi amigo Metz Graf, que os dejaré su canal por la descripción del vídeo para que vayáis y os suscribáis y le echéis un ojillo, que creo que está empezando y bueno, se merece un poquito de apoyo. Pero bueno, ¿a qué me ha retado? Pues exactamente, lo estáis viendo en el título, que me ha retado a hacer un graffiti solo y exclusivamente con boli azul. Así que como buena cumplidora de retos, hoy haré este reto. Ya tengo todo preparado, una hoja y un boli azul, que espero que no se me gaste porque ya están las últimas, pero bueno, si se acabara pues utilizaría otro boli azul, pero vamos, en principio va a ser solo con este boli. Voy a hacer el boceto a lápiz, que me ha dicho que eso vale, hacer primero el boceto a lápiz, y ya una vez que tienes el boceto pues pintas el graffiti con boli. Así que reto aceptado y vamos a comenzar. Una línea y ya se ha gastado. Así que voy a utilizar este. Ahí el azul y vamos a seguir pintando. Bueno, por ahora llevo así el graffiti, solo he hecho ahora mismo lo que sería la estructura de las letras. Pensaba que sería más fácil porque el boli, no sé si lo habéis probado ustedes a pintar graffiti o cualquier dibujo con boli, pero es como que para que se quede la línea bien hecha, es como que tienes que apretar mucho y tengo ya el brazo dolorido, la verdad. También es un poquito difícil a la hora de hacer una línea uniforme, que todas queden más o menos con el mismo grosor. Como que no lo controlo muy bien y, por ejemplo, aquí esta línea me ha salido más gruesa que cualquier otra y ahora claro, ya se queda así porque no puedo arreglarlo. Porque si ahora me pongo a poner más gruesa todas las líneas, o sea, me puedo quedar sin brazos. Pero bueno, por ahora me gusta cómo va. En total es un graffiti al fin y al cabo, lo que pasa es que está hecho con boli. Vamos a ponerle ahora 3D, vamos a ponerle algún que otro detallito a ver qué podemos hacer con boli. Porque ya que no podemos utilizar otro color ni otro material, pues va a ser un poquito complicado adornarlo. Pero bueno, yo creo que algo puede salir de aquí. Así que vamos a seguir haciéndole 3D y detallitos y a ver cómo queda. Bueno, pues acabo ahora mismo de terminar ya el graffiti con el boli azul.
La verdad que creo que ha quedado mejor de lo que esperaba, porque cuando se tiene solo un color, pues como que no puedes hacer gran cosa. Y encima con un boli, ¿no? Que se nota muchísimo más cuando haces rayones y esas cosas. Y mancha muchísimo. La verdad es que tengo, no sé si se puede ver bien en cámara, tengo todo aquí manchado de boli. Pero bueno, en fin, que ya tengo terminado el graffiti. Pero antes de enseñártelo, tengo que decirte a ti que estás viendo este vídeo, si te ha gustado el vídeo y te gusta el resultado, ¿por qué no me dejas un like por aquí abajo? Que apoya muchísimo al canal y me motiva a seguir haciendo mucho más vídeos. Que te suscribas por un botoncito que pone aquí suscribirse si no lo estás, y que actives la campanita para que te avise cada vez que subo un vídeo y cada vez que hago un directo, que siempre que hago directos, pues sorteo graffiti o tags o cositas de graffiti y esas cosas para vosotros, con vuestros nombres y esas cosas. Bueno, ya que estás, coméntame algo bonito por aquí. ¿Te gusta el resultado? ¿No te gusta? ¿Le habrías puesto más cosas? ¿Le habrías quitado cosas? ¿Has probado hacer el reto? Dímelo por aquí abajo. Bueno, ahora sí, me callo ya y os enseño el resultado del graffiti. Así que espero que os guste y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!